Delegado del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, en la Estación Migratoria Siglo XXI, detalló que el compromiso de la Ley de Migración es garantizar la protección de los derechos humanos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros con la independencia de su situación migratoria. Mencionó que la nueva Ley de Migración estableció que dentro de sus objetivos es simplificar y ordenar los procedimientos para atender la movilidad internacional de personas y fomentar el ingreso documentado a nuestro país. De los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros con independencia de su situación migratoria. Estableció la nueva Ley de Migración dentro de sus objetivos simplificar y ordenar los procedimientos para atender la movilidad internacional de personas y fomentar el ingreso documentado en nuestro país. Lo anterior afecto de fortalecer la tradición hospitalaria y humanitaria que se distingue México, al establecer el principio de unidad familiar y protección humanitaria como ejes de su actuación, además de llevar a cabo acciones de coordinación con esfuerzos entre autoridades de los tres niveles de gobierno con la finalidad de fortalecer la seguridad nacional, pública y fronteriza a través de la prevención y asistencia de migrantes y víctimas del delito. En torno a ello, buscan fortalecer la tradición hospitalaria y humanitaria que se ha vivido en México al establecer el principio de unidad familiar y protección humanitaria como eje de la actuación del instituto, principalmente en los menores de edad en situación de migración. Destacó la participación de las corporaciones que en la entidad se suman a los trabajos en pro de los migrantes, entre las cuales menciona la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, la cual mantiene el vínculo con las dependencias para organizarse bajo el marco legal individual y dar seguimiento a las acciones para el desarrollo de esta frontera. De oficiales de protección a la infancia, conocidos como OPI, que son servidores públicos especializados en el tratamiento, atención e instrumentación de los procedimientos administrativos migratorios a las niñas, niños y adolescentes no acompañados, además de establecer el retorno asistido para todas aquellas personas que deseen regresar a su país. Es por eso que el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, por conducto de su delegación federal en Chiapas, estamos trabajando permanentemente, interactuando con muchas dependencias que están aquí presentes, principalmente con la Secretaría de la Frontera Sur, que hemos establecido una relación, una vinculación muy correcta, ordenada en el marco de competencia de cada una de sus atribuciones, y además con los consulados.